En la cadena de abajo, que nos une el cigüeñal con el engrane auxiliar, si contamos los eslabones o cada uno de los pernos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36, 37, 38, 39 y 40. En el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 38, 39 y 40. También te quiero mencionar, es muy probable que cuando desarmes un motor que está funcionando bien, que sí está bien sincronizado, los eslabones de color no te van a coincidir con las marcas de los engranes. No quiere decir que el motor no esté bien sincronizado o que la cadena esté mal instalada. No sé decirte cuántas vueltas de cada engrane se necesitan para que vuelvan a alinear los eslabones de color con las marcas del engrane. No es importante. Lo que sí es importante son los eslabones que existen entre cada marca. Bien, la cadena de arriba iría así. Debido a la posición de los pernos de los árboles de levas, fue que instalé los árboles de levas para que corresponda con la posición a la que deben de ir. En fin, la cadena de arriba pues tiene sus enlaces de diferente color. Van a existir 16 eslabones de aquí a aquí, también 16 de aquí a aquí y van a existir 22 de aquí a acá. Y bueno, como evidencia, contamos los eslabones que le llaman a cada perno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. He movido la cadena del lugar. A ver si no los confundo más. A pesar de que las marcas de la cadena no me alinean con las marcas de los engranes, están bien sincronizados o el motor está bien sincronizado. Lo que cuenta es el número de eslabones entre cada marca de cada engrane. Estas marcas pues las traen cuando la cadena es nueva para facilitarnos el proceso de armado, para no estar contando 1, 2, 3, 4, 5, porque es más fácil equivocarse cuando estás armando. Es muy probable que se te pase un solo eslabón. Digámoslo así, con el simple hecho de que yo mueva un solo engrane de lugar, de no tener las marcas en la cadena, los enlaces de diferente color, es fácil pasarlo por alto, un solo eslabón. Al traer las marcas, la cadena, pues nos sirven como guía para que nos quede bien sincronizado. Quizás por ahí a alguien no le parezca que estoy reemplazando el juego de cadenas debido a que pues las guías aún tienen vida, pues ciertamente no están tan mal. Tanto el tensor como las guías pues tienen aún vida útil. El detalle es este, cuando estaba lavando el cárter me encontré con esto. De momento no lograba yo identificar de dónde había salido. A primera vista yo creía que eran los seguros de alguna válvula, pero pues las válvulas estaban bien armadas. Entonces, poniéndome a pensar de dónde más pudieron haber salido, pues resultó que pertenecen a la cadena. De no haberme encontrado con esto en el cárter, posiblemente habría instalado la misma cadena y habría cometido un error. Es fácil pasarlos por alto. De aquí es de donde salieron, no tiene los rodillitos. Esos rodillitos iban aquí. Si se trata de reusar la misma cadena o las mismas cadenas, tenemos que inspeccionar cada uno de los rodillos. Si está fracturado o tiene mucho desgaste, pues se tiene que reemplazar la cadena.
Y bueno, es fácil pasar por alto estos detalles, y creí que valía la pena mencionarlo. Acostumbro lubricar bien las cadenas, sumergirlas en aceite si es posible antes de instalarlas, debido a que va a llevar tiempo para que se lubriquen bien cada uno de los eslabones de la cadena, y si no las lubrico yo antes, le puedo ocasionar un desgaste prematuro. En esa zona, pues va esta pieza, iría montado así. Esta pieza no gira, pues va apretada con su respectivo tornillo. Lo que sí gira es, pues, el engrane auxiliar. Aquí tiene el orificio de lubricación o la vena de lubricación, lo que me llevaría el aceite hacia el centro. Ahí adentro hay otro orificio, que es este. Se encarga de lubricarme el buje del engrane auxiliar, que es ese. Esta pieza va ahí. Para que entre mejor, tengo que aplicar aceite. Así no lo quiero forzar. Sí va a entrar, pero no lo quiero forzar. Entonces el aceite me sale de ahí. Se me llena todo esto de aceite. Me sale el aceite por este orificio. Me lubrica el buje. Parte del exceso de aceite, pues se me va a salir por acá, se me puede salir un poco por acá, me va a lubricar pues la cadena de esta manera. Si no se reemplaza el aceite con regularidad, es muy fácil que con el tiempo se tapen esos orificios. Se tapa este pequeño orificio de lubricación, ya no me va a lubricar el buje. El buje se va a desgastar más rápido de lo que debería. No me va a lubricar la cadena, se va a desgastar más rápido. Entonces, todos estos detalles se deben de tomar en cuenta cuando se está reemplazando la cadena del tiempo. Así pongamos las piezas de mejor calidad del mercado, si no se lubrican como deberían, no van a durar. Les comento esto porque a menudo me dicen: ¿sabes qué? Pues le acaban de cambiar las cadenas a mi carro, a mi camioneta. Tiene, no sé, 3 meses. Tiene muy poco tiempo y ya están haciendo ruido otra vez. Muy probablemente le hace falta lubricación. Por ahí hay algún detalle, algún problema. La presión de aceite también tiene que ver en el sistema de distribución en este caso, ya que es importante que exista buena presión de aceite pues para que se lubriquen las piezas. En el caso del buje, debido al aceite que se introduce en medio del buje y de esta pieza, de alguna manera evita que haga contacto una pieza con la otra. No existe contacto directo debido al aceite que pues existe entre ambas piezas. Si existe poca presión de aceite, es probable que sí haga contacto una pieza con la otra, pero gracias a la presión de aceite, si es que es buena, pues no hacen contacto una pieza con la otra y van a durar mucho más. También me han preguntado cuál es la recomendación para reemplazar las cadenas o el intervalo de reemplazo, el kilometraje que debe de tener el motor para reemplazo de las cadenas. No sé decirte. Lo que les suelo comentar es, si están haciendo ruido, es el indicador que algo no está bien. Si se le da buen mantenimiento al motor, las cadenas pueden durar más de 200.000 kilómetros sin dar problemas, si se le hace el cambio de aceite de manera regular. Mi recomendación o la recomendación que yo les hago es cada 5.000 kilómetros. El aceite dura más, no digo que no. Incluso en algunos empaques de aceites que te venden dice que te dura 8.000 kilómetros el aceite mineral, el aceite sintético pues te dura el doble, pero ¿para qué esperar al límite del aceite que digamos que sean los 8.000 kilómetros?
Entre más tiempo vas dejando el aceite en el motor, va perdiendo sus propiedades, se va quemando, se empieza a adherir al motor y con el tiempo pues empiezan a tapar las venas de lubricación. Algunos me van a preguntar: oiga maestro, ¿y qué puedo hacer para lavar mi motor por dentro? ¿Le puedo echar un químico? ¿Le puedo echar un aditivo? ¿Le puedo echar X cosa? Yo no me atrevo a recomendar esos productos. Hay quien sí lo hace, hay quien sí lo ha usado y comentan que han tenido buenos resultados. La razón por la que yo no recomiendo ninguno de esos químicos, de la marca que sea, es porque si es verdad que te van a limpiar el motor internamente, te van a diluir el carbón que ya se le haya acumulado, el petróleo pegado que tenga. El detalle es que muchas veces con el uso de esos químicos se producen fugas de aceite o incluso humo por el escape. Ahora, yo como mecánico no puedo hacer un procedimiento como tal, lavar un motor internamente y que le entrego el vehículo al dueño y resulta que a los días, en la semana o en el momento que se lo entregue empieza a tirar aceite por todos lados o empieza a echar humo. Igual y no lo hace, no siempre pasa, pero sí ha sucedido. Entonces le entrego el vehículo en esas condiciones al dueño y pues ¿qué me va a decir? Oye, pues yo te lo entregué bien y ahora pues me está echando humo, me está tirando aceite. Entonces para yo evitarme problemas es que no lo hago. Si es tu vehículo, pues es bajo tu responsabilidad, lo quieres hacer, pues hazlo. Ya te expliqué yo mis razones por las que pues no lo recomiendo. Primero debe de ir esta guía. Estos tornillos llevan entre 10 y 14 libras pie de apriete. El engrane del cigüeñal. Me debe de apuntar la cuña hacia arriba. Considerando que los árboles de levas están muy cercanos a su posición, pues tengo la confianza de mover al cigüeñal, colocar el pistón número 1 en su punto más alto. He aplicado aceite al buje. El torque de este tornillo puede ser hasta 43 libras pie. Debe de tener movimiento. Para poder instalar el otro engrane, voy a tener que girar el árbol de levas un poco.
Antes de apretar los tornillos a los árboles, compruebo que todas las marcas coincidan. El apriete de estos tornillos o el torque es de solo 6 libras pie. No van muy apretados, 6 libras pie no es mucho. Por ese pequeño orificio también se lubrica pues, la zona del tensor para que aguante más. Este pequeño orificio es el que le lleva el aceite allá adentro. Entonces verás que es muy pequeño y es fácil que se tape. Vuelvo al mismo asunto de la importancia de realizarles el cambio de aceite con regularidad. Estos tensores, tanto este y el otro que va por un lado, funcionan a base de la presión de aceite. Tienen un resorte, pero no tiene mucha presión en realidad. Ahí notas cómo sale el aceite por ese orificio. Pero lo que los mantiene más rígidos en sí es la presión de aceite. Entonces, si se tapa este orificio, el tensor va a quedar bailando. Es cuando empiezan a hacer ruido, se desgasta demasiado el tensor y vienen los problemas. Bueno, y ahí está, así es como va la cadena de tiempo. Me habían pedido en el canal en varias ocasiones que hiciera un video sobre esto. Posiblemente a algunos no les parezca porque el procedimiento lo estoy mostrando con el motor fuera del vehículo. Te voy a comentar lo que yo habría hecho si el motor estuviese aún en el vehículo. Primero que nada habría quitado el cárter. Ya tengo un video en el canal sobre eso de cómo quitar el cárter. La razón por la que tengo que quitar el cárter primero es porque la tapa del tiempo, la que va aquí, no va a salir. La razón por la que no va a salir es porque la coladera o pichancha está atornillada por abajo a la tapa de tiempo. No te va a dejar sacar esa tapa el cárter, así que lo tenemos que quitar. Una vez que he quitado el cárter, le quito la coladera o pichancha y le vuelvo a colocar el cárter. Obviamente no voy a apretar el cárter, solamente le pondría 4 tornillos. Le pongo el cárter nuevamente para soportar el peso del motor por medio del cárter. Le pongo un bloque de madera y soporto el peso del motor para poder quitar el soporte del motor que va atornillado aquí. En cuanto al soporte del motor, también tengo un video en el canal de cómo cambiar ese soporte del motor, cómo lo hice, de qué manera soporté el peso del motor para poder cambiar ese soporte. Así que pues ahí está ese video también en el canal. Una vez que has quitado el soporte del motor, pues tienes acceso a lo que es la tapa del tiempo. Va a ser necesario quitar los tornillos de este tensor. Yo probablemente quitaría la bomba del agua para tener más espacio para trabajar. Una vez que me deshago del tensor, le quito el resto de los tornillos y saco la tapa. La coladera o pichancha va atornillada aquí abajo. Entonces, si no se la quitamos, esta pieza no va a salir. Es por eso que debemos de quitar el cárter. Y para quitar las cadenas, acostumbro a sincronizar primero el motor, a que me coincidan las marcas, que el pistón número 1 esté en su fase de compresión, que pues todas las marcas coincidan. Me va a facilitar el trabajo a la hora de armar. Si nada más desarmo en la posición en la que esté, al momento de armar me voy a complicar el trabajo.
Entonces es más fácil sincronizar primero el motor y después desarmas. Quitaría pues la guía de este tensor, el tensor de la cadena superior, las poleas o engranes de los árboles, el engrane auxiliar y por último la última guía y el engrane de hasta abajo. Si en algún momento se da la oportunidad de realizar el trabajo exclusivo del cambio de cadenas, pues se los presento en el canal. Por el momento espero que esto sea de ayuda. Bueno, ahora seguimos con la tapa del tiempo. Las superficies tienen que estar bien limpias para que el sellador haga bien su trabajo. El juego de juntas con el que cuento vienen estos empaques o estas juntas que se suponen que van aquí. Yo no las pienso instalar, no se las voy a poner. La razón por la que no se las pongo es por esta. En estos orificios lleva estos sellos, estas ligas. Tienen determinado grosor o determinado espesor. Si yo le pongo los empaques, la liga me queda más abajo que el nivel del empaque. Es difícil mostrártelo con la cámara, pero si paso yo mi dedo inmediatamente siento que la liga quedó más abajo que el nivel de la junta. Eso no es bueno. Por estos orificios circula el aceite. Son parte del sistema de lubricación. Por este orificio me sale el aceite hacia la vena principal de lubricación. Esta es la bomba de aceite. El volumen de aceite que genera, pues sale por aquí y me lo lleva al resto del motor. Este otro orificio me lleva el aceite hacia el tensor de la cadena, el que está más arriba. Ahora, en el sistema de lubricación suele acumularse bastante presión. Puede llegar a ser hasta 60 psi o incluso más. Si las ligas han quedado más abajo, el empaque es el que me estaría deteniendo esa presión, al menos aquí. Con esta liga, debido a que este empaque me ha separado la tapa del tiempo del monobloque, esta liga va a quedar floja, esta liga no va a sellar. Y si esta liga no sella, voy a tener pérdida de presión de aceite, me va a causar problemas. Suponiendo que las ligas asentaran o que esta no quedara floja y esta sí, el empaque o junta no va a ser capaz de detener las 60 psi que puede generar el sistema de lubricación. Las ligas sí, esa es su función, el diseño que tienen estos sellos, pues es precisamente para eso, para que detengan la presión que se genera dentro del sistema de lubricación. Es esa la razón por la que yo no le voy a poner las juntas, por la que yo te recomiendo que si cuentas con ellas, no se las pongas. En diferentes manuales técnicos, indicaciones, no vienen estas juntas. La instalación de esta pieza, la tapa del tiempo, se hace únicamente con silicón o sellador. Este silicón o sellador es para uso automotriz, no es cualquier silicón. Lo consigues en refaccionarias o tiendas de autopartes. Creador de juntas de máxima resistencia al aceite. Esto es todo lo que lleva la tapa del tiempo. Sin la junta o el empaque, paso mi dedo y se siente como la liga o el sello está ligeramente más levantada que la superficie de la tapa, lo que me garantiza que la liga sí va a hacer presión entre la tapa del tiempo y el monobloque, y de esa manera voy a detener la presión del aceite o no se me va a fugar la presión de aceite. En algunas indicaciones te dicen que pues los sellos los pongas aquí, ¿verdad? En la tapa del tiempo. Yo suelo ponerlos primero en el monobloque. Y bueno, esta es su posición. Al revés no quedan, no entran. Este sí entra, pero el otro no. La razón por la que los pongo en el monobloque primero es porque se me va a facilitar instalar la tapa del tiempo. Si los pongo aquí, después este borde que sobresale me puede complicar la instalación de la tapa. Puede ser que no embone o llegue a su sitio tan fácil como debería. Si estás instalando una bomba de aceite nueva o que la tapa del tiempo sea nueva y que venga con toda la bomba de aceite, te recomiendo que lubriques la bomba, que la purgues, por así decirlo. En mi caso, estoy usando la misma tapa del tiempo, la misma bomba de aceite.
ya había sido reemplazada, no tenía ningún problema de lubricación, ya te mostré en el resto de los videos, pero en fin. La manera que lo haces es aplicando aceite en este orificio. Con la ayuda de la leva voy a girar la bomba. En teoría se supone que el flujo del aceite es de este lado hacia aquel lado. Por este lado chupa el aceite del cárter y sale por este orificio. Lo estoy haciendo al revés con la finalidad de solamente lubricar la bomba. Si tú lo prefieres, pues lo puedes hacer al revés. La situación por la que lo estoy haciendo así es para evitar que me quede aceite en esta zona cuando yo aplique el sellador o silicón. Y si tengo aceite, pues en esta zona no va a sellar bien el sellador o el silicón. Pero bueno, el propósito es lubricar la bomba de aceite, que no esté en seco, debido a que cuando pongamos a funcionar el motor por primera vez, si la bomba está en seco, si no tiene aceite, si no la has purgado, se va a maltratar, se va a dañar, se puede desgastar y también va a tardar más en generar presión de aceite. Y si la purgamos o aplicamos aceite, va a ser más fácil para la bomba de aceite que haga su trabajo, que nos lleve el aceite hacia el resto del motor. Y esa es la razón por la que te recomiendo aplicar aceite o purgar la bomba. Le he retirado el retén de enfrente. Con la ayuda pues de esta palanca fue que lo saqué. Aquí tengo el nuevo, aún no lo voy a poner, no lo voy a instalar. Me sería más fácil instalarlo aquí sin duda alguna. La razón por la que no se lo pongo todavía es, al meter la tapa del tiempo, si le he puesto el retén nuevo, es posible que lo maltrate o lo dañe, ya que el cigüeñal pues sale un poco de la tapa del tiempo. Entonces se lo voy a poner hasta que instale la tapa del tiempo en el monoblock. De igual manera, al colocar el engrane, la leva de la bomba de aceite, me va a ser más fácil ponérsela después. Si pongo la leva en el cigüeñal primero, al momento de poner la tapa, si no está bien alineado la bomba del aceite con la leva, me va a costar trabajo meter la tapa. Y bueno, esa es la razón por la que aún no le pongo estas piezas todavía. Ya que purgué la bomba, me aseguro que estén bien limpias las superficies, que no me quede aceite, de lo contrario el sellador o silicón no va a hacer bien su trabajo. El trapo está impregnado con thinner o removedor de pintura, al mismo tiempo que me limpia el aceite, se evapora el thinner de la tapa y me queda bien seco, limpio y seco, es lo que yo utilizo. Puedes utilizar limpiador para carburadores, limpiador de sistemas de frenos, otros químicos para limpiar partes. El punto es que te quede limpio y seco. En esta parte se supone que va la junta o empaque de cabeza. Yo acostumbro a ponerle silicón. Suelo aplicar un poco de grasa en la parte de adentro de las rigas para pegarlas al monoblock, que no se me vayan a mover o a caer en el proceso de instalación de la tapa del tiempo.
acostumbro a aplicar un poco de silicón en las esquinas. Tiene que ir entrando parejo de ambos lados, de arriba y de abajo. Y bueno, se trata de ir apretando los tornillos un poco a la vez para que selle parejo. Antes de apretar todos esos tornillos por completo, hay que instalar los que van en la parte de arriba. El empaque o la junta de este tensor tiene posición debido al orificio de lubricación. Pues debido al resorte es necesario aplicar un poco de fuerza. Y si te diste cuenta, en este empaque no puse ningún sellador o silicón. Si en tu caso no entra tan fácil, tal vez tengas que girar la bomba. El retén del cigüeñal lo podría instalar, no es mayor problema. Solo que me voy a esperar hasta que el motor esté en el vehículo. La razón por la que quiero esperar es porque acostumbro a aplicar grasa en el interior del retén para protegerlo cuando meta la polea, pero aún me voy a tardar un poco antes de meter el motor, pues me hace falta todavía conectar los accesorios, el cárter, pues todavía me voy a tardar. Y como te digo que aplico grasa en el interior, pues se le puede pegar el polvo a la grasa. Esa es la razón por la que no lo quiero instalar todavía. Y bueno, si meto el retén en su lugar, el aplicar la grasa pues se me va a complicar más. Esa es la razón por la que aún no lo voy a meter. Si tienes curiosidad sobre cómo hacer eso, en el canal también ya tengo un video específico de reemplazo de este retén. Ahí encuentras todos los detalles al respecto.
A la tapa de punterías le voy a cambiar estos sellos. Están en la misma condición que el retén del cigüeñal, ya no tienen flexibilidad, están muy duros. Deberían de hacer esto. Ya por el calor, la temperatura, pues el hule se ha convertido en plástico. En ocasiones incluso se forman grietas, se parten plástico con el calor, pues se parte y ocasiona fugas de aceite. Este sello también está completamente duro. Debería de ser flexible, es posible que se rompa. Este sello forma parte del sistema de ventilación positiva del cárter. Sella una parte de la cabeza, una ventilación que viene desde abajo, desde el cárter. La compresión que se escapa por los anillos, pues va a dar al cárter, sube por acá y tiende a salir por estos tubos. En los sellos nuevos voy a aplicar un poco de silicón. Me va a ayudar para que entre el sello más fácil en su lugar. Mientras está fresco, es como si aplicara grasa. Una vez que se seca, pues me va a ayudar para que no se salga el sello y que selle mejor, o que no vaya yo a tener fugas. Hago lo posible porque me queden en la misma posición en la que estaban. En la parte de adentro voy a aplicar un poquito de grasa para que entre más fácil la tapa en su lugar, para proteger los sellos al momento de meter la tapa. Antes de colocar la liga o el empaque, la junta de la tapa de punterías, pues tiene que estar bien limpia la ranura. Con este tubo tengo una leve imperfección aquí. Los sellos que hemos reemplazado pues hacen presión sobre este tubo. Al momento de poner la tapa de punterías, esta imperfección me puede maltratar el sello. Y bueno, al aplicar grasa me puede proteger un poco contra este tipo de detalles. De igual manera, como con todas las juntas, la superficie tiene que estar limpia. He aplicado un poco de silicón en esta zona. Como te darás cuenta, en las esquinas en ocasiones o en esta zona se provocan fugas. La tapa aún no la pongo. En esta parte también es común que resulten fugas. En la unión también aplico un poco de silicón. Antes de comenzar a apretar, me aseguro que todos están bien alineados.
comenzaré a apretar del centro hacia los extremos. Por si tenías dudas de cómo está soportado el motor, tengo un bloque de madera en cada lado del monobloc. El peso del motor no está recayendo sobre las tapas del cigüeñal, eso estaría mal. Los bloques están en el borde del monobloc, te repito, no está cayendo el peso sobre las tapas del cigüeñal. La manta que tiene por debajo es para evitar que se me llene de polvo el cigüeñal. En cuanto al ensamble del motor, es todo lo que les voy a mostrar. Pero no se molesten conmigo por eso. Considero que el colocar el resto de los componentes no es algo difícil de hacer. La única observación, al momento de colocar el múltiple de admisión, yo aplicaría silicón en la galería de agua. Aquí es donde se me puede producir alguna fuga. En los puertos de entrada de aire no aplico yo nada, solamente aquí. La razón por la que no les muestro lo demás es porque ya tengo videos referente a eso en el canal, bastante detallados, para no hacer esto más largo de lo que ya ha sido. En el canal encuentran una lista de reproducción con los diferentes trabajos que he hecho a estos vehículos. Es muy común este auto en México. Bueno, debido a eso es que tengo más de 20 videos y la lista va a seguir creciendo de diferentes reparaciones que les he hecho. En esa lista encontrarás los videos sobre el cárter, el clutch, el retén, el soporte del motor y otros más. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.